La situación que enfrentamos en horas de la mañana es un amotinamiento que se da en uno de los ámbitos de mediana cerrada, por decirlo así, de esa forma, ¿verdad? A nivel interno. Lo que ocurre ahí es que a la hora que se hace el recuento, parece que hay internamente un conflicto entre privados de libertad. Cuando la policía llega a hacer el recuento, uno de ellos salta con un arma blanca contra uno de los policías, se da una reacción, se somete e inmediatamente se da una reacción de grupo. Así explicó el director de la Policía Penitenciaria lo que sucedió esta mañana en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Celedón. Los hechos se dieron en el módulo B1, donde estaban 96 privados de libertad. Producto de este amotinamiento, 5 efectivos de la policía penitenciaria resultaron heridos, además de 5 privados de libertad. La situación provocó un gran desplazamiento de unidades, tanto de la policía penitenciaria, de la fuerza pública y la presencia de la Cruz Roja. Como se puede ver en la fotografía, las autoridades decomisaron un celular, una rasuradora, audífonos, cargadores, artículos para consumir droga, además de armas hechizas punzocortantes. La hipótesis que se maneja como origen de los hechos estaría ligada a drogas y teléfonos. Creemos que en buena medida el conflicto inicialmente pudo haber estado motivado por un tema asociado, vinculado a drogas, vinculado a telefonía celular, a peleas de patio, que internamente se llama, ¿verdad?, entre grupos que quieren apoderarse de los espacios para imponer ciertas restricciones sobre el resto de la población privada de libertad. Entonces creemos que eso pudo motivar o propiciar también, digamos, el evento como tal. Entre los oficiales agredidos está uno de los jefes de seguridad, quien recibió un fuerte impacto con una pieza de madera. Los privados de libertad que recibieron atención médica fueron identificados con los apellidos Zaballos, Gutiérrez, Alvarado, Gómez y Corrales. 5 policías golpeados, heridos, el mismo jefe de seguridad aquí del sitio tiene una lesión en la cabeza, producto de un tablazo que recibió. Otros policías golpeados en otras partes de su cuerpo. Tenemos unos privados de libertad que también fueron trasladados para revisión. Ya la situación está controlada, ahora estamos en actividades de registro del sitio, ¿verdad? De acuerdo a los protocolos es lo que corresponde hacer actividades de registro. A nivel de administración, de dirección del centro, se están haciendo las gestiones. Tras el ingreso, se determinó que más de una docena de personas estarían vinculadas a comenzar el motín y que serían trasladadas a otros puntos del país. Tenemos un promedio de 13, 14 personas identificadas que estuvieron amotinando a la turba precisamente para que arremetieran y generaran destrozos al interno. La dirección del centro está haciendo los trámites para determinar qué es lo procedente en este momento. Cerca de las 11 de la mañana, un importante grupo de miembros de la policía penitenciaria con equipo especial hizo el ingreso al módulo para terminar de controlar la situación. En realidad hubo una reacción típica de ellos ahí, ¿verdad? Que se ponen a buchar, a gritar, a querer impresionar al grupo de policías que ingresan. Ahorita hubo una reacción de algunos que se quisieron poner violentos con mujeres policías. Evidentemente eso es una situación que no se les puede permitir de ninguna manera, ¿verdad? Y se tiene que restablecer el orden, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa. Pero ya la situación fue sometida. Ahorita están ahí a la espera que nosotros terminemos las diligencias que estamos haciendo. El director de la Policía Penitenciaria descartó que la reacción estuviera ligada al aislamiento por el tema de las paperas que ha venido afectando durante las últimas semanas. Bueno, ya ellos tenían 2 semanas de estar recibiendo una visita por privado de libertad, ¿verdad? La institución ha hecho muchos esfuerzos precisamente para tratar de ir en el marco de lo que las autoridades del Ministerio de Salud nos indican, normalizando la situación. Entiendo que en ese momento ya se estaba levantando la restricción de una única persona y se quería normalizar, al ingreso de más visitantes el fin de semana. Sin embargo, insisto en el tema, me parece que eso también pasa por un tema de pelea de mercados internos, por un tema que tiene que ver con drogas, con los negocios de los teléfonos y todo ese tipo de cosas. De acuerdo con el doctor Carlos Argüello, jefe de emergencias en el Hospital Escalante Pradilla, los pacientes llegaron en condición estable a este centro médico.